ganaron el clásico Bizancio y Sloop. Listado. Toma la punta por fuera el número 6, Sinabank. Corre con la cabeza de ventaja sobre el 3, Jafar. Tercera ubicación para el 1, Aerotren. Cuarta ubicación para el 4, Mr. Solís. Cierra la marcha. A tres cuartos de cuerpo el 1, Almare. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 23 segundos con 73 centésimas. Y el puntero es el 6, Sinabank. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Jafar. Tercera ubicación para el 1, Aerotren. Al pescuezo se coloca el 4, Mr. Solís. Última ubicación para el 1, Almare. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros. Lo van haciendo en estos precisos instantes con el número 6, Sinabank, en la vanguardia. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 1, Aerotren. A la cabeza adentro queda 3, Jafar. Cuarta ubicación por fuera para el 4, Mr. Solís. Siempre cierra en marcha el 1 a Almari. Cuando los participantes del clásico Bizancio y de Sloop listado comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco. El punto es el 6, Sinabank. Medio cuerpo de ventaja su ubicación del 1, Aerotrem. Tercero adentro queda el 1, Jafar. Cuarta ubicación para el 4, Mr. Solís. Último lugar para el 1 a Almari. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El punto es el 6, Sinabank. Estiró 4 o 5 cuerpos de ventaja sobre el 1, Aerotrem. A la tercera ubicación el 1 a Almare. Cuarto corre el número 4, Mr. Solís. Último el número 3, Jafar. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros de punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera y con la monta de Héctor Fabián Lazo. Impone condiciones Sinabank en el clásico Bizancio y de Sloop. Cruzaron el disco. Estoy junto a Ricardo Bueno Colombo, entrenador de Sinabank, brillante ganador del clásico Bizancio y Sloop listado. Felicitaciones, Ricardo. ¿Esta fue una de las mejores actuaciones del caballo o la mejor? Bueno, muchas gracias. Sí, sin duda, creo que fue una de las que más nos encantó, porque el caballo realmente hizo todo muy fácil y realmente ganó con mucha autoridad. Reapareció hace algunos días atrás, también en un cotejo severo. Llegó tercero, pero en el día de hoy mejor puesto. Dejó la sensación realmente de ser de esos caballos excepcionales, ¿no? Y uno repasando lo que ha sido su campaña, se ha demostrado también, o se ha mostrado, mejor dicho, muy regular. Sí, un caballo que siempre pintó muy regular. Creo que tuvo un fracaso rotundo, que fue la polla. Después el caballo se alineó de nuevo. Y justo en esa última que reaparecía, nosotros teníamos una pasada de 1400 metros. Y justo nos tocó salir con Fichi llegado, salimos peleando. El caballo dio impresión, después se cansó. Y ahora un caballo más, vamos a decir, más puesto. El caballo vino muy bien. Ricardo, ¿el futuro de él será el Gran Premio Pedro Piñeirúa? Sí, directamente vamos a Piñeirúa ahora. ¿Con quién quieres compartir este éxito? Oh, con todo mi estudio, con toda mi familia, con los dueños, que es mi suegro, mi hijo que está ahí. Estamos muy contentos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.